Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Zapala Cuenta Su Historia, el programa ya que hemos adoptado todos los zapalinos, obviamente los asiduos a nuestra pantalla, Canal 13 TV Cop, este programa íntegramente desarrollado en los estudios de Canal 13 de TV Cop, parte integrante del Centro de Comunicaciones, Emiliano Such, de la Cooperativa de Energía Eléctrica de la ciudad de Zapala. Mi nombre es Héctor Roldán, hoy no lo tenemos a Facundo con nosotros, está trabajando en más notas, en más historias, en más comentarios, en más anécdotas, para obviamente presentárselas aquí a todos ustedes que de alguna manera nos acompañan semana a semana con esto que ya se tornó un clásico en nuestra ciudad. Zapala cuenta su historia. En las cámaras, el equipo de TV Cop, Martín Rodríguez, Horacio Daniel Roldán, quien también colabora con nosotros con algunas notas, algunas entrevistas y algún material de archivo. Bueno, la conducción, quien les habla, Héctor Roldán, la edición a cargo de M y obviamente la dirección y la coordinación de todo el equipo a cargo del señor Adrián Berkovich. Hoy tenemos mucho material, unas segundas partes de lo que presentamos la semana pasada y también tenemos un regalito para el final de nuestro programa que realmente es imperdible. Seguramente todos aquellos que de alguna manera esperaron en su momento el lanzamiento de los noticieros locales, bueno, se van a sorprender cuando vean este material que vamos a estar compartiendo hoy en el cierre de nuestro programa. Pero bueno, no nos adelantemos tanto, vamos a la primera de las entrevistas que tenemos hoy, segundas partes, como dijimos, vamos a retomar una charla que dejamos pendiente la semana pasada con el señor Tono Sarkis. Bueno, Tono nos habla acerca de su participación en distintas cooperativas, un trabajo comunitario totalmente ad honorem y que obviamente realiza muchísima gente. Tono ha pasado por distintas instituciones de estas características y obviamente nos cuenta al respecto. También vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la actividad comercial en aquellos tiempos y que le daba sustento a muchas familias. Y un detalle muy interesante, lo hicimos que cierre los ojos y nos guíe en una caminata virtual por la vieja ciudad de Zapala. Tono Sarkis, en el arranque de nuestro programa de hoy, bienvenidos a esto que es Zapala Cuenta Su Historia. Yo fui a la escuela 1 hasta quinto grado, después estudié en un colegio de curas 5 años en Euskalechea, no para cura, sino un colegio el Euskalechea en Lavallol, que tuve 5 años, después terminé la escuela en la escuela de comercio nocturno en la escuela 1, así que para mí mi escuelita es la escuela 1, mal llamada hoy 326. Claro, sí. Bueno, y de la escuela 1, ¿qué puedes contar? ¿Cómo estaba el edificio? Como ahora, sí, como claro. Ahora, después lo fueron agrandando un poco. Hoy veo que por suerte están arreglando el cerco perimetral, están arreglando las veredas, que pasaba enfrente de ella y me daba mucha pena y lástima verla como estaba la escuela. Yo en época de mis hijas y en época de mi hermano participé en muchas cooperadoras. En una de ellas participamos con Adrián Berkovich, personaje de Zapala, en la escuela normal, en la escuela de comercio, en la escuela PET. Estuvimos también con Adrián en la Cámara de Comercio. Hoy el Centro Comercial Avellaneda es una gestión que fue hecha por la Cámara de Comercio en la cual nos integramos Adrián, Raúl González, Chiche Argat, que era el presidente. Conseguimos también que el instituto nos asociara. Se lograron muchas cosas en esa época en la Cámara de Comercio. Hoy el centro más importante comercial de Zapala es un logro que fue hecho por esa Cámara de Comercio, que la integrábamos nosotros. Estuve también en la cooperadora del hospital. O sea que
En política no actué nunca, pero sí en todas estas ONG que te hablo, en 6, 7 ONG. Hasta estuve en un club, el Club Comercial, con él se formó el Club Unión, con el Club Comercial y Frontera. Estuve en la Asociación Gaucha Neuquina. Bueno, he estado en muchas actividades muy lindas, en la cual coseché muchos amigos, me conecté con el pueblo. Yo digo que uno, por ahí, en todo este tipo de organizaciones, uno le devuelve al pueblo lo que el pueblo le ha dado, ¿no? Porque a nosotros el Zapala nos brindó mucho. Entonces uno, de alguna manera, ya ahora estoy retirado, ¿no? Estoy retirado a cuarteles de invierno, pero hasta participé en un coro también. ¿Cuál? Un coro que era de la municipalidad. ¿Ah, coro municipal? Sí, sí, sí. Bueno, pero volvamos un poco al tema de tu infancia, de tus amigos, de anécdotas, de comercio. Bueno, de amigos de aquella época, bueno, Adrián no nos divide muchos años, tenemos muchas anécdotas con Adrián, muy lindas. También tengo amigos de mi época, Juan Rodolfo Ondetti, Los Adem, el Mingo Saloniti, también Raúl Di Blasio, el Flaco Di Nuncio, los Etallo, los Rifo, los Rodríguez, después Frontoni. Los Frontoni, toda gente buena. En esa época Zapala era de puertas abiertas, hoy tenés que estar con las puertas cerradas, porque Zapala, vos antes, vos dejabas tu vehículo abierto, no había problema, dejabas la puerta de tu casa abierta, no había problema. Y lamentablemente hoy eso no existe. Hoy tenés que guardar las cosas porque si no... Cambiaron los tiempos. Es así. También contame un poco del lado viejo de Zapala. Bueno, el lado viejo de Zapala, como te dije primero, era el lado más importante de Zapala. Todo el comercio de Zapala, el más importante, el más fuerte, estaba del lado viejo. El otro lado no existe. Por eso yo sigo insistiendo, a veces hablo, sigo insistiendo, muchas veces le digo a los, así, a la gente del municipio, que justamente al lado viejo, todas las calles están sin terminar. Salvo La Roca, la San Martín, la Sorondo, después todas están sin terminar. Acá a Las Cuagas le falta una cuadra de asfalto, le falta el cordón cuneta, la parte toda del lado viejo de la calle Ejército Argentino, está toda con tierra y sin cordón cuneta. Digo, bueno, no se acuerdan del lado viejo. Yo quiero que se acuerden del lado viejo, porque mucha gente quiere invertir en el lado viejo. Ahora nos comentan que va a haber una gran inversión. Dios quiera que esa gran inversión traiga otra, que es el complejo que van a hacer allá al final de la Avenida San Martín, que va a ser el centro de convenciones. Bueno, ya han hecho una edificación nueva ahí en la Avenida San Martín, que vino Musimundo, después todo lo que están construyendo en la calle Monti. Está cambiando, hay casas nuevas, otros están remodelando, pero
Yo quiero que se acuerden de nuestro lado. Que no se pierda. Que no se pierda. Tono, si vos cerrás los ojos y salís a caminar ahora por la roca, ¿estás? 60, 70. ¿Te acordás lo que había acá? Sí. Sí, sí, me acuerdo. Mirá, primero estaba el negocio nuestro. Sí. Después estaba Marún y Antonio Sede. Después estaba Di Blasio y Friedrich. Después estaban los Adem. Después estaba un bar, un restaurante que era el Rincón Criollo, que era de Quilsi. Después estaba, había un kiosquito que estaba Reston, no Reston, sino Chepel Zapá. Y después estaba en la bicicletería de Sportlandia de Reston Zapá. Después estaba, eso eran Zapá Chamblay. Después estaba el Cataluña de los Getallos. Después estaba el negocio de otros Zapás que eran, no era Millo, era uno, era eran dos hermanos, no me acuerdo ahora el nombre, uno que era, le decían, ¿me entiende? Y el otro tenía, era que la cabeza era colorada, entonces le decían cabeza de fósforo. Después estaba el Hotel Winkle. Después estaba José Josit. Moisés Josit. Pero entre Moisés Josit y otro estaban las Tres Monedas. Después estaba, no había nada. Después en la esquina estaba la tintorería. Después había una mueblería que era, ¿cómo se llamaban tus paisanos, Adrián? No, los Humasqui estaban de la otra. Ah, estaba en la... Había una hoy no recuerdo el nombre, pero estaba esta gente. Después estaba la farmacia de Weinstein. Después estaba mi tío, que tenía este que yo te comentaba que tenía minerales. Después estaba la farmacia, pero no era la farmacia Zapala, pero era una familia Gustafsson. Después estaba el bar de López, en la esquina. Después estaba, en la otra esquina estaba Grimm, los Gutiérrez, que tenían sastrería, que después se fueron a Roca y hicieron Vallegoma. Después estaba la librería de Grimblar. Después estaba, había un taller. Después cruzaba y estaba el siempre bien recordado doctor Burde, que fue médico mío. Omitiste la zapatería. Ah, cierto, la zapatería de Medni, perdón. Izquierda está un poquito más acá. Don Felipe. Ah, don Felipe Saad, cierto, perdón, gracias. Gracias, Adrián. Don Felipe Saad, que tenía como una despensa, cierto. Después estaba don Adolfo Axerrat. Después estaba la sociedad israelita. Después estaba Burchill, que era un almacén muy grande. Estaban los Oxtein. Después José Josit. Y después había un baldío que era de los Ortega, que había una estación de servicio. Después había un pequeño negocio, muy pequeño, que era del papá de Adrián Berkovich, que era gente espectacular. No es porque está Adrián, pero era tanto el papá como la mamá de Adrián. Yo guardo hermosos recuerdos porque eran buena gente, era buena gente, muy buenos, gente muy muy cariñosa, muy honesta, que en eso es una virtud muy grande. El hijo salió más o menos, no podemos pedir, pero
No podemos pedir, pero ellos eran excelentes personas. Yo guardo de ellos el mejor de los recuerdos. Y ahí terminaba la roca. Pero si vos doblabas y hacías unas 2-3 cuadras más para allá, estaba el 4. Que era el 4, era el prostíbulo que había en Zapala. Que todos los de aquella época lo conocemos. ¿Y por qué le pusieron el 4? El 4 le pusieron porque acá en Zapala estaba el cuartel, el 4 de caballería. Sí. Antes de llegar ahí estaba también el taller de los García. Bajando también estaba el peluquero Aravena. Estaba en la esquina Garayo, los Mirabetti, los Subat, todos eran, sí, y Monti, sí, y después estaba el 4, que era donde íbamos caminando o en auto, a chusmear con las chicas allá. Era el lado viejo. Después estaba también el negocio de José Sandler, que era un negocio también muy importante, muy importante. Los más importantes del lado nuestro, de la época que hablamos con Adrián, eran José Sandler y Burchill. Esos eran los negocios más importantes. En buena época de venta tenían 10.000 bolsas de harina por mes, que era una buena cifra. Sí, distribuían al interior, mucha gente venía de Chile a comprarle a ellos. No, eran negocios importantes, muy importantes. Así teníamos a Tono Sarkis, un agradecimiento como siempre muy grande, bueno, siempre con muy buena predisposición para las cámaras de TV Cop, y siempre que obviamente alguien lo consulta acerca de lo que sea, pues realmente es una persona muy pero muy accesible, así que un abrazo muy grande, una persona muy querida y muy conocida por todos los zapalinos. Momento de hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más historias de nuestra ciudad. Ya estamos de regreso luego de una visita por nuestros auspiciantes aquí en TV Cop, Canal 13. Ahora vamos de lleno con este segundo bloque y otro de los entrevistados que debutó la semana pasada. Hablamos del señor Mario Shield. Mario, en esta ocasión nos va a contar acerca de todo lo que tiene que ver con el progreso en nuestra ciudad. Cuando hablamos de asfalto, de gas, de agua y todo lo que tiene que ver con los servicios. También vamos a tocar un tema muy importante para esta región, como lo fue el tema del ferrocarril. Y obviamente también vamos a rozar con él la parte comercial, que como dijimos en el bloque anterior, era el sustento de muchas de las familias que decidieron hacer pie aquí en la ciudad de Zapala. También anécdotas que tienen que ver con la noche de nuestra ciudad, con las distintas confiterías, boliches, bueno, un poco de todo vamos a consultar con Mario Shield, que se presenta en este segundo bloque aquí en Zapala, cuenta su historia. En blanco y negro, no había ni televisores, no había nada, no había gas, después vino el gas, después vino el asfalto, Ballarini Vago hizo todo el asfalto en Zapala. Ir a Neuquén era por el Michacheo, por abajo, por donde Mundano, se iba todo sin asfalto, era toda una odisea ir de acá a Neuquén, era prepararse una semana antes para hacer un viaje a Neuquén. Y a Buenos Aires era en tren, primero era en,
en los coches con asientos de madera, después ya vino el Pullman, que era ya un lujo, después el coche cama, que era de un día para otro, duraba 24, 27 horas ahí en Ferrocarril a Buenos Aires, era todo un acontecimiento, paraba en todos lados. Yo me acuerdo, veníamos en una época también, íbamos de vacaciones a la playa, mi padre los mandaba a las colonias de vacaciones, que me iba con mis hermanos, y a la vuelta veníamos en tren, y una vez una mujer me preguntó, ¿esto es Plaza Winkle? Y la bajé en Chayacó, pobre mujer, todavía debe estar retándome, porque no había nada ahí en Chayacó. Le digo, sí, acá bájese. Cuando se bajó el tren salió, y la pobre mujer debe estar todavía perdida buscando a dónde la bajé. Son todas anécdotas muy lindas de Zapala, de la colectividad, de las fiestas que se hacían en la sociedad, venía todo el interior, nos juntábamos 70, 80 familias, hoy en Zapala de la comunidad judía no sé si hay 10, 15 familias, y ya perdimos hasta el contacto, lamentablemente es una picardía. Las fiestas más grandes que recuerdo son las fiestas de las colectividades, que recién me recordaron que eran en el año 93, 94, que se hicieron las dos fiestas muy grandes de las colectividades. Ahora estamos con las fiestas de las comidas típicas, que se hizo el año pasado con mucho éxito, y este año la quieren organizar para el mes de septiembre, 2 y 13 de septiembre, también con comidas típicas de todas las colectividades. Que me parece muy bien, así no se pierden las costumbres de las colectividades, que son muchas, y Zapala acogió a todas las colectividades y todos los inmigrantes que han venido, porque nuestros padres vinieron todos como inmigrantes, y Zapala y la República Argentina le dio la bienvenida y los acogió muy bien, así que y Zapala tiene todas las colectividades de todos lados han venido y se han acogido y se han criado los hijos, los nietos de los inmigrantes en Zapala. Así que Marito, pintame así un cuadro, digamos, volviendo un poco más atrás en la época, de lo que era, porque la gente por ahí, los que no son de aquella época, no saben lo pujante que era Zapala y la actividad que tenía, porque no solamente estaban ustedes con Burchi, sino que había otros negocios como Sarkis, como el Águila Colorada, Sander. Pintame un cuadro de cómo era todo ese circuito comercial que había acá, que era muy importante. Sí, como vos decías, era muy importante porque Zapala era el punta de riel y era la última ciudad, no iban los viajantes como hoy en día, no habían caminos y todo el mundo, todo el interior se surtía de Zapala, entonces Zapala era muy importante comercialmente, el interior, todo lo que yo decía, Chosmalal, Andacollo, Las Ovejas, Butarranquil, Aluminé, Quillén, todo el interior venía y se surtía y se pasaba mercadería a Chile. Chile era un muy buen cliente nuestro. Pasaban los camiones completos, yo me acuerdo, de yerba. La yerba venía en bolsa de 50 kilos, el azúcar vendía en bolsa de 50 kilos, jabón en barra, no había jabón, era una barra grandota que se llevaba el fideo en bolsa de 10, 15 kilos, todo en bultos grandes, y eso se llevaba todo para comercializar, no eran paquetes. Todo, la harina en 50 kilos, y todo, como vos decías, no es solamente Burchi, estaba José Sandre, el Águila Cordillerana, Gasnag, Sarkis, Casa Adolfo de Axelrad, qué sé yo, habían un montón, librerías habían tres o cuatro, y todos trabajaban porque todo el mundo venía a Zapala porque era el centro de la provincia. En Neuquén era muy, muy vago, yo creo que Roca era más grande que Neuquén. Por suerte Neuquén creció, bueno, lamentablemente para Zapala, porque se llevaron todo de Zapala, se lo llevaron a Neuquén.
Teníamos todo nosotros acá en Zapala. Lamentablemente, bueno, hoy somos una ciudad de paso para el turismo, pero lamentablemente hoy con los caminos y las rutas y las comunicaciones, la gente ya compra directamente a fábrica y, bueno, mayoristas quedan, pero no con el volumen que se movía antes, ya que, bueno, las comunicaciones, el transporte y los medios de comunicación cambiaron y la gente hoy por mail, por todo ya compra. Yo me acuerdo, para llamar a Buenos Aires por teléfono tenías que darle cuerda al teléfono, caía una fichita, te atendía y te decía, tiene demora de 5 o 6 horas para hablar por teléfono a Buenos Aires. Y no todo el mundo tenía teléfono, era un lujo tener un teléfono acá en Zapala. Tenías que ir ahí al lado de Américo Peri, que estaba la central telefónica, y esperar 4 o 5 horas para poder hablar el que no tenía teléfono en la casa. Así que, bueno, todas esas comodidades hoy, como en todos lados, vinieron, gracias a Dios. Pero a Zapala, lamentablemente, se le fue un montón de cosas que teníamos como centro y que tendría que haber sido la capital de la provincia, Zapala, como centro geográfico. Bueno, ¿qué va a ser? Eso. Marito, vos fuiste siempre una persona muy sociable y de una camada de jóvenes, de muchachos que tuvieron una linda adolescencia, digamos. Contame un poco cómo era el esparcimiento, los boliches de esa época. Y bueno, también tuvimos lindos boliches como Una Onda, El Viejo Botín. Había una rivalidad terrible cuando íbamos a bailar, porque el ejército era muy fuerte. Zapala tenía un ejército que venían los conscriptos de todo el país, y también con el ferrocarril y el ejército se movía mucha gente, y cuando íbamos a bailar la rivalidad era el civil contra el militar, el soldado o los jerárquicos del ejército. Entonces nos peleábamos por algunas chicas y salíamos y lo agarrábamos a trompada. Pero lindo, eran cosas que hoy la juventud veo que se ha perdido, todas esas cosas, El Viejo Botín, y bueno, el satélite era la familia Fernández, Ñato, su señora. Pasábamos horas en los boliches. Era muy muy lindo, la verdad. Mis amistades, bueno, nos conocíamos todos, como te digo, te puedo enumerar mucha gente: Ferrari, Garbarino, a los Álvarez, Don Chan era nuestro profesor de taller, que era al lado a la vuelta del Hotel Pehuen. Era un taller muy importante. Bueno, y Chan, hoy está la carpintería municipal. Sí, ahí íbamos. Y más que hacer taller, Don Chan nos contaba, él era un aviador y nos contaba sus hazañas y las cosas que hacía en el avión, que algunas cosas creo que la fantasía, pero bueno, uno era chico y bueno, él se quedaba sin combustible, él planeaba en esos momentos con sus aviones. Bueno. Era muy, muy, muy lindo. También la granja de la escuela normal, íbamos con Bracamonte, era toda una caminata, desde la escuela normal a la granja era hacerla a pie. Salían 20 y llegaban 15. Sí, que lo escapábamos, bueno, pero era lindo, agarrábamos la pala, qué sé yo. Lindos recuerdos de mi infancia, la verdad, y de Zapala y de la gente, que lamentablemente muchos se han ido, otros han fallecido, y bueno, pero los años los pasan para todo y tenemos un muy lindo recuerdo de Zapala, la verdad que estoy orgulloso de ser zapalino, yo soy zapalino como mis hermanos, y de pertenecer a esta comunidad.
Así lo teníamos a Marito Gil, gracias también a él, un abrazo muy grande. Momento ahora de hacer un segundo corte comercial. No se vaya porque tenemos mucha más información para compartir con todos ustedes en esto que es la historia de nuestra ciudad. En Zapala cuenta su historia. Arrancamos de lleno este tercer bloque de Zapala cuenta su historia. Otra de las personas que también hizo su presentación la semana anterior, como es el caso de Wally Adem. Bueno, con él vamos a hablar en esta segunda parte de la entrevista que le hicimos ya hace algún tiempo, de lo que tiene que ver con la actividad social y también lo que genera las causales que por ahí generaban el arraigo de todos aquellos que decidían quedarse a vivir en nuestra ciudad de Zapala. Y también, obviamente, cuáles son sus deseos para el futuro de nuestra ciudad. Wally Adem, tercer bloque de Zapala, cuenta su historia. Eso, la vida social se empezó un poco cuando... antes era rudimentaria, se visitaban los paisanos entre ellos, los domingos se hacía el famoso... Kepi. Pero después, cuando vinieron los militares, cuando se instaló el cuartel, empezó a haber otra actividad social, es decir, la militancia, reuniones, fiestas, y de cierta manera nos fueron enseñando, es decir, había que ir de traje, las mujeres vestido largo, con sombrero. ¿Te imaginas las noches de viento, los sombreros de las mujeres de otro? No, pero fue interesante, ¿eh? Sí, uno aprendió, ¿viste? Vio otras costumbres, no es nada mucho. Fíjate una cosa, Zapala, dentro de lo que era chico y que estábamos tan alejados, fue una de las primeras en muchas cosas. En aquella época teníamos cine, a determinada hora teníamos cine. La televisión misma fue una de las primeras que vino acá en la provincia y en el sur, creo que la primera que se puso acá, la televisión que teníamos privada prácticamente, era un canal de acá. Y bueno, con eso yo, mucho más no puedo porque viste que me fui a Buenos Aires a estudiar y un poco me desconecté, pero siempre tengo recuerdos. ¿Y hoy cómo ves a este pueblo? Hoy veo que, Zapala tiene mucho para dar. Los únicos culpables somos nosotros, los que estamos en Zapala. Yo digo, lamentablemente, no sé qué nos pasa, qué pasa en este momento, ¿no? Especialmente en la clase política. Yo creo que tendría que haber un poco más de cariño por lo que es de uno, por lo que es Zapala. Yo creo que hay que volcar un poco el... Porque, no sé, viste, nosotros mismos, nuestra sede, no aglutinamos como antes. No podemos absorber a los jóvenes y a los hijos de nuestros. Pero Zapala tiene algo, porque a veces el que viene no se quiere ir, no sé qué, pero tiene algo, ¿no? Hay viento, todo lo que vos quieras, pero el que viene se encariña. Yo, mirate, yo te digo, yo estuve ahora a esta altura, ¿no? Mucha oportunidad, estaba pensando en trasladarme a otro lugar, dentro de la provincia, porque mis chicos me piden que vaya acá. ¿Sí? Pero no, es imposible, no sé por qué, pero uno está tan encariñado con su terruño que es difícil. Lo único que tendríamos que hacer es pensar un poco más dónde estamos y lo que tenemos, y tomarle cariño y poner toda nuestra fuerza en hacerlo.
especialmente los políticos, y te vuelvo a insistir, los políticos son los que tienen más que aprender y darse cuenta de las necesidades como tienen que ser encaradas, me parece. ¿Cuáles son esas cosas que consideras que nos faltan acá en Zapala? ¿Que nos faltan? Uh-huh. Aquellas cosas que necesitamos y que esa clase política tiene que trabajar. No mucho, cumplir con lo que dicen. Con cumplir con lo que dicen haríamos muchas cosas a Zapala. Porque vos viste que se prometen cosas y no se realizan, se pueden hacer muchas cosas a Zapala. Entonces está que se concrete, que se busque la forma de concretarlo. Porque aparte, yo siento que estamos como un poco abandonados en la provincia. No sé por qué razón Zapala, vos fijate todo alrededor de la provincia, y yo, me parece que a Zapala tiene un poco relegada, como si fuera la última en la que hay que brindar algo. Es la impresión que tengo. Pero seguimos confiando, hay que seguir teniendo esperanzas, hay que ser optimista. Yo soy. Y espero que las cosas anden bien. Por nuestros hijos y nuestros nietos. Porque nosotros, a esta altura ya, no sé, algo podemos hacer, pero con la palabra nada más. Hace un rato te pregunté cuáles eran las actividades productivas que hacían crecer a Zapala en aquellos años, en el 50. Hoy, ¿cuáles son esas actividades productivas que crees que pueden fortalecer de nuevo Zapala y despegarla un poco de la espera, ¿no? De la espera de ver qué es lo que sucede a nivel provincial o a nivel nacional, digo, que tenga su fortaleza intrínseca. Y acá en Zapala, no es fácil, ¿no? Zapala, porque lo que pasa con Zapala es que dependemos mucho de los empleados del Estado, eso es lo que tenemos mucho acá. Habría que tratar de explotar o de buscar la forma de tener alguna industria, alguna producción. Por ejemplo, se podría incentivar y cuidar la minería, la cuestión del petróleo que la provincia tiene. Habría que buscar por ahí, crear algo, ver algo, ¿no es cierto? Yo te digo que, yo lo digo así, pero no he pensado mucho ni he concretado mucho. En realidad ahora te hago este comentario, pero estoy como un poco separado de las cosas, ¿no? No por nada, pero estoy como, no sé si hay que decirlo, como un poco... en ciertas cosas que sentirte que estás decepcionado, uno hace un esfuerzo pero no se ve reacción, eso es lo que pasa. Pero tengo confianza, mis hijos tienen mucha confianza, trabajan acá en la provincia y bueno, tienen realmente lo que a lo mejor me faltó en ese momento, tienen mucho entusiasmo, tienen mucho amor a la provincia y bueno, están trabajando. Estamos llegando ya al último ítem de esta charla, Wajid, y tiene que ver con lo que vos le deseas a Zapala en el futuro. Tantas cosas le deseamos a Zapala. Primero que nada, que todos los que vivimos en Zapala seamos un poquito más abiertos, seamos más amigos, nos miremos a la cara, sonriamos. Y después que Zapala con todo ese cúmulo de cosas se entusiasmen y la quieran como tu casa propia y se empiecen a hacer cosas para mejorarla, para que esté más linda, para que esté más limpia, para que abramos las puertas a los turistas que se sientan cómodos, toda esa infinidad de cosas. Muchas gracias, Wajid. No, al contrario. Cerramos así este tercer bloque junto a Wajid Adem. Muchísimas gracias a él también. Momento de hacer una tercera pausa en nuestro programa y ya volvemos con el cuarto y último bloque que, como les dije hace unos instantes atrás en el arranque de este nuevo episodio, tenemos una sorpresa para todos ustedes, así que no se vayan, ya regresamos.
Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Promoviendo la capacitación y el empleo, creando nuevas unidades de gestión y más fuentes de trabajo. TVCOP, comunicación cooperativa pluralista, dialógica y activa. Farmacop, calidad, responsabilidad y seriedad. GNCOP, 24 horas de servicio, seguridad y confianza. Servicio de sepelios, con respeto y calidez en los momentos más difíciles. Proyecop, imaginamos y concretamos proyectos para el desarrollo sustentable de la ciudad. Radio Cooperativa, tus noticias, tu música, tu aire, tu radio. Turiscop, turismo cooperativo y solidario. La cooperativa que avanza, con compromiso y gestión, juntos podemos lograrlo. Ya estamos de regreso, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, es el señor Rolando Cuevas, que gentilmente nos recibió en su local comercial. Él nos cuenta acerca de su niñez, su infancia, su paso aquí por la ciudad de Zapala, y también, obviamente, vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo muy personal, como lo es su libro, ¿sí? Un libro que se titula Contacto con el Cielo, un libro que tiene realmente cosas muy, pero muy interesantes, y eso obviamente lo va a contar Rolando aquí en esta nota, en el cierre de nuestro programa. Es que nací en Zapala, sí. Que me crié en el Manzano, con los Trana, porque mi viejo era capataz de la estancia, y viví hasta los 6, 7 años en estancia en el Manzano. Después nos trasladamos acá a Zapala, donde teníamos que estudiar, ¿viste? Así que nos vinimos a Zapala y empezamos la vida cotidiana de una familia. Mi viejo se hizo de un negocio, tenía una despensa en la Avellaneda. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá falleció en el 65, se llamaba Avelino Cuevas. Sí. Y bueno, la vida de cualquier familia, con su alto y bajo, ¿viste? Sí. Y bueno, vivíamos bien hasta que un día tuvo un accidente mi viejo y falleció. Eso fue en el 65, yo tenía 9 años en ese momento. Y bueno, fue otra vida después, ¿viste? Porque no es lo mismo tener que pelearla solo que estar acompañado con el viejo, ¿viste? Bueno, así fuimos creciendo, yo con mi hermano, vendiendo diario, vendiendo billetes de lotería, ¿viste? Y así nos fuimos haciendo, ¿viste? La vida de antes, de los chicos de antes, no era como la de ahora, ¿viste? Antes, ¿sabes qué hacíamos nosotros para divertirnos? Cambiábamos revistas. Íbamos a las casas de los amigos, así, íbamos con un montón de revistas y íbamos a cambiar, ¿viste? Y hay una persona que también le cambiábamos revistas, ¿viste? Sí. Donde también hacía exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de revista? Revista, el Tony, D'Artagnan, el Chaleo Solitario, que salía en ese momento, ¿viste? Paturuzú, esa serie de revistas, ¿viste? Sí. Y así nos fuimos, fuimos creciendo con esas vivencias, ¿viste? Después, en el 69, yo más o menos, yo tendría 14, 15 años, e integramos el grupo juvenil en el barrio Don Bosco. Fue el primer grupo juvenil que se hizo en la parroquia Don Bosco, sí. Donde todavía no existían los talleres, solamente era la capilla que está en Brown y Primero Poblador, creo que se llama esa calle, no me acuerdo bien. Y ahí estaba el cura, el padre Enrique Aldi, que fue el primer cura que estuvo ahí, haciendo, trabajando ahí, ¿viste? Que yo no lo escucho nombrar mucho a la gente del padre Aldi, ¿viste? Enrique Aldi. Y bueno, así también integramos el grupo juvenil, y ahí en el grupo juvenil hicimos el conjunto Los Rebeldes, con un grupo de muchachos, ¿viste? Sí. Con 5 o 6 chicos más hicimos el grupo Los Rebeldes, donde estaba Fosforito Torres, Jorge Salazar, Polo Namucurá, el Chino Salazar, Juan Becerra, que falleció, y así, era un grupo de muchachos donde salíamos a, te imaginas, nosotros formamos el conjunto ahí en ese momento, y no teníamos idea de cómo era una guitarra eléctrica, fíjate con el entusiasmo que teníamos, que, y me acuerdo que el negro Pirincho Zúñiga, que falleció también, él nos prestó su primera guitarra eléctrica, y nosotros también queríamos grupo, formar también, ¿no?
Ellos tenían un grupo llamado Raíz Cuadrada, ¿sí? Sí. Con Daniel Temi, que es médico ahora. Sí. Y bueno, y así. Y así fuimos haciendo el conjunto y salíamos a tocar. Tuvimos como 6-7 años tocando. Acá en Zapala. Acá en Zapala salíamos a tocar afuera, Chosmalá, Luminé, Loncopué, por todas partes andábamos tocando. Y ganamos dinero en ese tiempo, robábamos bastante plata, ¿viste? Como dicen algunos, ¿viste? Así que bueno, esa fue nuestra, más o menos nuestra juventud, ¿viste? Una sí, linda juventud, sí, realmente linda. Y hablando un poco de lo local, ¿cómo, qué lugares tocaron ustedes? Y tocamos en ese momento en la municipalidad, en el Palacio Municipal de, por decirte, de Luminé, ¿viste? O en Chosmalal, en la escuela, o en algunos clubes, no, en lugares bastante grandes, viste, de lugares así. Y acá en Zapala tocábamos en el Club Don Bosco, el Palacio Municipal, tocamos bastante parte, sí. ¿Y tenés fotos y videos? Sí, hay algunos, fíjate vos, esto es, por ejemplo, el Club Don Bosco. Sí, ¿viste? Sí. Después tenemos otras fotos más por ahí, viste. Claro, sí, hay fotos, que quedan poquitas, pero quedan algunas, sí. Hablando un poco del tema este de bandas, de las horas que tenés vos, ¿cómo eran los tiempos de Zapala? Era, por decirte así, era primero que era una juventud mucho más, no sé si puedo decir, sana, porque vos ves a los chicos, los jóvenes de esa época, vos te ibas a bailar a un club, por ejemplo, Club Don Bosco, que decían que era muy peligroso, no había pelea, no había nada, la gente... no es como ahora, que vos ahora hay inseguridad, ¿viste? Sí. Y los chicos salen de un boliche y te rompen el auto, te rompen... No, ¿viste? No, eso no se veía antes, ¿viste? Era otra cosa, claro. Totalmente distinta. Antes, ¿y de comercios, así te acordás? ¿De calles? Y comercio eran pocos los que habían... comercio... ¿No existías más, así? Habían comercios grandes, estaba eso, el Águila Cordillerana, sí. Estaba Sandler... Estaba el Singoni, esos eran los comercios más grandecitos que había en Zapala. Ahora vos hay supermercados grandes, ¿viste? Claro, sí. Pero claro, ¿viste? Ya te digo, es otra época. Claro. Otra y ves el cambio igual, de ahora a lo que era antes. Claro, ¿viste? El cambio es totalmente distinto. Uno se va acostumbrando porque vos vas conviviendo con el cambio, sí. Pero no te acostumbras del todo, ¿me entendés? Porque es una cosa que es un contraste total, ¿viste? De vos no podés creer que hay un pibe o una piba durmiendo en la calle, borracha, ¿viste? Y vos esas cosas antes no se veía, ¿viste? ¿Entendés? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, y otros tiempos lindos, ¿viste? Sí. ¿Sabes? Yo creo que me contés un poco el tema del Manzano. ¿Tenés alguna anécdota? Anécdota del Manzano, sí, hay... era, bueno, vivir ahí en el Manzano era vivir en el paraíso para mí, ¿viste? ¿Viste? Todo el aire libre, vos... Te levantaba y miraba, era todo verde, y las flores, y las rosas. Era un lugar, no sé si conocéis, pero era un lugar muy bonito, ¿viste? Muy muy pintoresco, ¿viste? Sí. Y bueno, ese era para mí un paraíso, vivir ahí era el paraíso. Sí, ¿alguna relación con la familia Canal? Sí, siempre estamos en contacto, yo siempre voy, a veces. Sí, con Daniel hoy, sí. Siempre. También contame, ¿tenés hermanos? Tengo tres hermanos, una hermana que falleció en el 2008, Mabel, que era trabajaba en la municipalidad, que mucha gente lo recuerda muy bien. Bueno, después tengo a mi hermano Gilberto, que es protecista dental también como yo, y mi hermano Víctor, que vive en Neuquén capital. Sí. También de sus hermanas también tienes una familia, tienes hijos. ¿O? Tengo, sí, me casé en el 78 y tenemos 5 hijos. El mayor ya tiene 30 y pico de años. Es el de policía. Tengo mi hija que la sigue, que también ella es comerciante. Mi otra hija también está casada. Y tengo dos en la casa que son Daniela y Jeremías. ¿Y tu mujer? Mi señora, que está por ahí presente también. Esa es. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Delia Luz. Bueno, ella tiene un libro. Claro, el libro lo hicimos a través de. Vivencia muy muy interesante, ¿viste? ¿De qué trata? El libro este se trata de algo paranormal. Yo lo hicimos porque hay muchas historias que contar todavía. Contamos 24 historias en este libro, sí. Todas reales, ¿sí? Este libro, para que tenga una idea, no sé si lo ubicás a Carlos Pinto en Chile, él cuenta en sus
filmaciones que ha hecho en sus películas, por decir así, que se llama El Día Menos Pensado, viste esa serie que fue bastante vista por mucha gente. Él cuenta, inclusive yo le llamé varias veces por teléfono a él, y en una de esas charlas que tuvimos, él me decía que él filmaba historia, pero era en contramano de lo que la gente creía a veces, porque mucha gente no cree en estas cosas, solamente le cree lo que le pasa a la gente que le pasa, ¿entendés? Sí. O sea, si no te pasa, no vas a creer, ¿eh? Ese es el tema. Entonces Carlos Pinto me decía, yo a veces estoy filmando, estoy haciendo una serie y voy en contramano de mucha gente que no cree mucho en estas cosas, pero yo, como yo tengo convivencia con, o sea, estoy convencido de lo que estoy haciendo, lo hago, ¿entendés? Entonces muchas series fueron famosísimas, ¿viste? Y vos la podés ver por internet también si querés. Esa serie que se llama El Día Menos Pensado. Para tener en cuenta, claro. Pues, entonces, yo este libro justamente lo hicimos porque alguien nos decía, si tienen que hacerlo, escriban, porque son historias que solamente a ustedes le ha ocurrido, y si no la contás, eso va a quedar en el olvido y va a quedar en el pasado, y nadie te va a creer si no lo contás. Si no lo colocás en un libro, sí, ¿entendés? Sí. Pero bueno, eso es más o menos la historia. Claro. Y son historias que cuesta creer, por supuesto que hay que entender a la gente también, porque son historias de que vos podés tener contacto con una persona que falleció, te pregunto. Es difícil que vos puedas creer en esas cosas, porque normalmente no ocurre, es muy difícil que ocurra eso. Sin embargo, ocurre. Que una persona de acá, de este plano, puede tener un contacto con otra persona en otro plano. ¿Entendés? Sí. Y ocurre. ¿Y cuántas historias tiene ese libro? Este libro tiene 24 historias. 24, pero de cientos. Ah. De cientos de historias para contar todavía. ¿Y en qué año fue editado? Esto fue en el 2012, fue editado. ¿Y ahí lo inauguraste en el Museo Histórico? Lo presentamos acá en Zapala, en Neuquén. Estuve en la Feria del Libro en el 2012. Lo presenté. Inclusive también me hicieron un reportaje en una radio allá en Buenos Aires, donde también estuvimos hora y media charlando del tema. Inclusive la gente llamaba de otros países, España, Chile, de todos los países, porque le interesa este tema a mucha gente. Si bien acá en Argentina no está muy muy difundido este tema, en Chile sí. Sin embargo, en Chile está muy difundido, en España también. O sea, se cree mucho en estas cosas. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Así que para que tengan una idea de cómo de lo interesante que es este tema. Para que la gente lo pueda leer, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo ha leído y le ha gustado muchísimo, ¿viste? Sí. Ha gustado mucho este libro, ¿viste? Muchísimas gracias a Rolando Cuevas, interesantísima nota y además, por cierto, muy interesante el libro. Aquellos que tengan la posibilidad de adquirirlo, por favor, bueno, consíganlo, léanlo, que realmente se van a sorprender de todo lo que cuenta Rolando en ese material. Ahora vamos a meternos en lo que era la sorpresa que anunciamos al inicio de nuestro programa y es esta sección que nosotros hemos denominado Ya es Historia. Prácticamente todo lo que contamos es historia, pero estos pequeños fragmentos del archivo de material que tenemos aquí en el canal de TVCOP y también obviamente que salimos a buscar por otros lugares, tiene que ver con algo muy especial y que seguramente a más de uno le va a traer muy pero muy buenos recuerdos. El 14 de mayo del año 1992 volvía a la pantalla de la televisión local el servicio informativo, servicio de noticias totalmente editado y producido aquí en la ciudad de Zapala. PTC Noticias era obviamente el título y tenía la conducción de un queridísimo amigo, colega nuestro también, como lo es el señor Edgardo Ubillos. Así que vamos a compartir este material que estaba obviamente en esos momentos también acompañado, Edgardo, por el señor Néstor Suárez, ¿sí?, en las notas, Rubén Andrade, Leonardo Prieto en las cámaras, un equipo realmente bastante, bastante completo. Ya estaba editando en ese momento DM, quien también se encarga de la edición de nuestro programa, así que vean ustedes el tiempo que tiene este señor haciendo las suyas en los trabajos de edición de los distintos materiales de televisión que se han editado aquí en la ciudad de Zapala.
Ya en algún momento vamos a hablar de quién es DM, el editor de Zapala Cuenta Su Historia. Pero ahora vamos con este regalito ya en el cierre de lo que es la edición de hoy. Año 1992, 14 de mayo, esto era PTC Noticias. Muy buenas noches. Este es nuestro primer contacto a través del Canal 4 de Patagonia Televisora Color con la intención de que este sea el programa de noticias de Zapala para la región. Todos los jueves a las 21 horas llevaremos a ustedes la imagen y voz de todo lo que acontece en nuestra ciudad, realizado con material y esfuerzo local, con la dedicación y el respeto que merece toda la gran audiencia de Patagonia Televisora Color. Sin más preámbulos, comenzamos con la información. Estuvimos en el despacho del señor Intendente Municipal y estos fueron los conceptos vertidos por el titular del Ejecutivo, señor Edgardo Raúl Zapala. El señor Intendente de Zapala en una reunión que enseguida nos va a contar de qué se trata y ya vamos a su saludo. Buenos días a la audiencia de PTC Noticias. Una gran alegría de saber que ya están próximos a salir. Comunicándole a toda esa audiencia enorme que es Zapala del accionar del gobierno, del deporte, de la cultura, de la sociedad en su conjunto. Así pasaba entonces nuestro bloque Ya es Historia. Un dato más que me olvidé de contarles cuando presentábamos este material es que la producción estaba a cargo de P&P Producciones y la dirección del señor Adrián Berkovich, que también es el director de nuestro programa. Señores, espero que lo hayan disfrutado, que hayan obviamente hecho trabajar esa memoria y ese sector de los recuerdos que más de uno de ustedes seguramente tiene en su cabeza. Nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana que viene con una nueva edición de esto que hemos denominado Zapala Cuenta Su Historia, el espacio donde los mismos zapalinos, ¿sí?, que han hecho historia y que han formado parte de la historia de nuestra ciudad, la cuentan aquí en la pantalla de TV Cop. Mi nombre es Héctor Roldán, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la semana que viene. En las cámaras, el señor Martín Rodríguez, Horacio Roldán, la edición, como les dije, DM, y la dirección del señor Adrián Berkovich. Adiós, gracias.